¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Chop Suey de System of a Down. Espero les guste y les sirva de mucho. Si no has visto el video de guía, te dejo el link aquí abajo en la descripción. También en la descripción te dejo el tutorial de Sugar, porque ahí explico la afinación de esta guitarra. Así que vayan aquí abajo en la descripción. El video se llama Cómo tocar Sugar de System of a Down en guitarra. Y ya en los primeros minutos explico la afinación. Es exactamente la misma que vamos a ocupar en esta canción. Así que pongámosle pausa a este video. Y después de haber afinado, pues vamos a comenzar con este tutorial. Recuerda que también en la descripción te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. ¡Comencemos! La primera parte de la introducción es la siguiente. Esto, la primer figura, nos posicionaremos en el quinto traste de la tercer cuerda, el séptimo traste de la cuarta cuerda y la quinta cuerda al aire. La quinta cuerda al aire sonará en toda esta figura. Después, esta misma posición la recorreremos dos medios tonos o un tono. Medio tono, medio tono, que es el séptimo traste de la tercera cuerda y el noveno traste de la cuarta cuerda, perdón. Después el cuarto traste de la tercera cuerda y quinto traste de la cuarta cuerda. Y esta posición la recorreremos dos medios tonos hacia abajo, uno y dos. Esto es el segundo traste de la tercera cuerda y el tercer traste de la cuarta cuerda. Y lo tocaremos de esta manera. Más o menos rítmicamente va ligado a la figura de la batería. Una vez más. Segunda figura son exactamente las mismas posiciones, solo que omitiremos la quinta cuerda al aire. Primera posición. Solo que ahora haremos una especie de arpegio, empezando por el quinto traste de la tercera cuerda, séptimo traste de la cuarta cuerda. Esto lo tocaremos tres veces. Segunda posición, empezando en el séptimo traste de la tercera cuerda, con el noveno traste. Después el cuarto traste de la tercera cuerda y quinto traste de la cuarta cuerda. Y por último, segundo traste de la tercera cuerda y tercer traste de la cuarta cuerda. Lo voy a hacer un poco más lento.
tercer figura de la guitarra de esta parte, tocaremos lo siguiente. Nos posicionaremos en el octavo traste de la primer cuerda y el décimo traste de la segunda cuerda. Todo esto va a ser en la primera y en la segunda cuerda. Después nos iremos al décimo traste de la primer cuerda y al traste 12 de la segunda cuerda. Primera figura. Después tocaremos el séptimo traste de la primera cuerda y el octavo traste de la segunda cuerda. La siguiente figura es en el traste 12 de la primera cuerda y traste 13 de la segunda cuerda. Después de esto, volvemos a repetir esta posición. Nos vamos al traste 13 de la primera cuerda y traste 15 de la segunda cuerda. Regresamos al traste 10 de la primera cuerda y traste 12 de la segunda cuerda. Y regresamos al traste 13 de la primera cuerda y al traste 15 de la segunda cuerda. Todo esto tendría que sonar así. Una vez más.